Qué asco de verdad, perder así por un gol regalado. Qué asco. Elícer va a cobrar. Vamos, Elícer. Ay, hágalo. No tomó mucha distancia. Vamos, vamos. No. Y lo botó. ¡Juepo! Hola, amigos. Perder es ganar un poco. Regresamos a las viejas andanzas. Millonarios nuevamente eliminado. Porque acabamos de salir de la Liga BetPlay. Vale, no pudimos disputar la estrella de final de año. Dijimos los hinchas, bueno. No pudimos disputar la estrellita que tanto nos merecemos. Pero vamos por lo menos por la Copa. Por la Copa Colombia. Por lo menos. Por lo menos. Y eliminados. Y eliminados. Cosas positivas. Los jugadores ya quieren vacaciones nuevamente. Aunque le metieron, aunque lucharon, aunque corrieron. Y aunque fue un robo total el penalti que le cobraron a Alianza. A ver, amigos, había que ganarlo. Por Dios, había que ganarlo. O sea, si no existiera el famoso torneo este de perdedores, ya tendríamos que ver a Millonarios hasta el año 2021. Porque ya, bueno, ya vacaciones. Ya bueno, casi lo conseguimos, merecíamos ganar, ganamos partidos, pero no títulos, que es lo que merece este equipo y lo que merece esta hinchada. Títulos, títulos. Entonces yo dije, bueno, Millonarios va a estar en las semifinales, va a estar en las finales peleando este título, por lo menos con berraquera, con jerarquía y eliminados. Pero bueno, como decían muchos, bueno, Austin, no pasa nada, no pasa nada. Ya será el próximo año. Ya será el próximo año. Y cuando estemos en el 2021, bueno, ah, casi lo conseguimos. No importa, amigos, ya será para el próximo año. Y así sucesivamente. Con estas hermosas directivas que también tienen al equipo en unas excelentes condiciones. Empecemos por lo básico. Sí, no era penal, un penal descaradísimo. Ojalá que por lo menos Camacho pase una carta. Ojalá que por lo menos trabaje un poquito por el equipo. Y Camacho y Serpa hagan alguna carta pidiéndole a Di Mayor, aunque sea una sanción para este árbitro. Porque no puede ser posible ese penalti tan lamentable que pitó. Entonces, empezando por ahí. Sin embargo, Millonarios tampoco podía depender de ganar por un solo gol. O sea, Millonarios tiene que marcar más. Ya obviamente están diciendo que el partido que se jugó en Bogotá fue comprado. Porque, pues, Millonarios había ganado 6 a 1. Que estamos hablando de hace un par de días. Y ahora nos eliminan. A ver, no digo que haya sido comprado, es que Alianza no tenía nada que ganar ni nada que perder en Bogotá. Ahora, obviamente, tenía algo que ganar, tenía algo que disputar y estaban en su casa. Y todos los partidos son diferentes. Alianza lo hizo muy bien, es que Alianza lo hizo bastante, bastante bien. Presionando, semejante golazo que marcaron el primero, metiendo la presión a Millonarios, Millonarios remontando con berraquera. Muy bien por el Chicho Arango. Yo que lo he criticado muchísimo. Yo al Chicho Arango lo he criticado bastante. Pero al final se está convirtiendo, o por lo menos en este año, en el goleador de Millonarios. Qué golazo el que se marcó. Pero de todas maneras, hace falta y hace falta mucho. Ya lo dijo Gamero. No podemos depender el próximo año de solo canteranos. Ya se fue prácticamente Duque. Ya van a empezar a salir fichas importantes.
Aquí es donde Gamero tiene que ponerse la mano en el corazón y exigirle a las directivas refuerzos de verdad. Porque en estos partidos es donde más jerarquía se necesita. No puede ser posible que Millonarios gane partidos, pero no gane títulos. Títulos. Veníamos en una racha bastante buena de partidos ganados. Pero se pierde lo importante. Que al final opaca todo el trabajo que se ha hecho. Se pierde lo importante. Había que sí o sí ganarle a Alianza. Sí o sí había que avanzar. Y había que ganarle sí o sí al Quindío. Y teníamos que llegar lo más posible semifinales o la final. Teníamos que disputar la final. Millonarios ya no se estaba jugando absolutamente nada. Y faltó jerarquía en este partido. Faltó muchísima jerarquía. Sí, le metieron. Sí, corrieron. Pero ahí es donde se nota la falta de jerarquía para cerrar partidos. El árbitro nos robó, pero no por eso. Entonces podemos siempre estar dependiendo de lo que haga el árbitro o de lo que hagan los demás. Millonarios tenía que salir a buscar algo más. Faltando 20 minutos y Millonarios yo lo veía pasivo, como con ganas también de los penaltis. A pesar de que sí hubo un pequeño empuje al final, ya Alianza se había cansado de presionar y se metieron. Falta jerarquía. ¿Y esa jerarquía qué? No la dan hombres con mucha experiencia y hombres buenos. ¿Qué es lo que le falta a este equipo? Agradezco muchísimo a los... Les agradezco inmensamente lo que están haciendo por la institución, porque levantaron un equipo que parecía muerto. Y nos van a ayudar mucho, 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 mucho en el presente y el futuro. Pero a este equipo le hace falta jerarquía. Jerarquía es lo que le hace falta a este equipo. Así que perder es ganar un poco. Volvimos a quedar eliminados. O sea, una pena. Una pena, una lástima lo que acabó de suceder. Ahora nos iremos al torneo este de perdedores. A ver si no van a hacer algo. A ver si no van a hacer algo. O sea, en Millonarios, los de arriba, Millonarios no está para ganar partidos. Millonarios está para ganar títulos. Títulos. Vamos a ver por ese, a ver si podemos hacer algo en el torneo de perdedores. Y una cosa también hay que decirla. Por lo menos estos penaltis se cobraron más seriamente. Porque, vale, es que los penaltis al final son una lotería. Pero los cobradores yo creo que al final pues sí, lo hicieron bien. El arquero de Alianza lo hizo mejor. Al pelado le hace falta un poco más de experiencia en tandas de penaltis. Está cogiendo experiencia, tampoco podemos echarle la culpa. Se jugó muchísimo en la mayoría de los penaltis. En el que cobró y le regalaron a Alianza también se jugó. Se está moviendo antes de tiempo y eso le da una ventaja enorme al cobrador. Que aguantar un poquitico más. Pero eso se gana con la experiencia, con el tiempo. Vamos a practicarlo bastante porque es un gran arquero. La verdad, estoy bastante satisfecho con él. Casi perdemos también al final. Él metió y metió la mano por ahí en una jugada que nos salvó. Pero bueno, hasta aquí llega el paso de Millonarios en esta Copa Colombia. Ya vamos al torneo de perdedores. ¿Podremos hacer algo ahí? Por lo menos. Por lo menos. Es muy triste. Es lamentable y ojalá no vayan a desarmar todos los buenos jugadores, porque ya se fue el primero, ya se fue Duque. Felicitaciones por él, hay que seguir avanzando, hay que seguir evolucionando. Pero ese puesto hay que saberlo cubrir, o sea, reemplazarlo bien. Hay que reemplazarlo bien. Recordemos cuando se fue Cadavid, que era el capitán de Millonarios. Se fue Cadavid, que porque era muy lento, que porque no sé qué, que cometía muchos errores y en su momento no se supo sustituir. Y no es que nos haya ido muy bien. Porque Matías y Cadavid nos daban seguridad atrás. Se fue Cadavid y empezaron a haber problemas graves en la parte de atrás. Se fue el Tico Ortiz, se trajo al Caballo, que ha sido muy penoso. Por lo menos ha cobrado muy bien los penaltis, también hay que decirlo. Pero ese es el problema. Y lo que me tiene preocupado, Millonarios no se saben
reemplazar bien las posiciones de jugadores importantes. Así que ya veremos a ver qué hacen las hermosas directivas. Esperemos que no sea lo de cada 6 meses. Y como me decían muchos, pues Austin, pues ya hasta el próximo año. Y cuando estemos en el 2021, pero bueno, Austin, no pasa nada. Hay una buena base, hay una buena camada. Esperemos hasta el año 2022. Y así sucesivamente este círculo vicioso en el que desafortunadamente no hemos podido salir. No, que me quería desahogar un poquito, hablar un poquitico de esto, de lo que está pasando. Una nueva eliminación. No era el super torneo, pero Millonarios, ya lo he dicho una y mil veces, tiene que jugar siempre a ganar, siempre a conseguir el título en lo que haga, en lo que juegue. Y eliminados. Y eliminados. La verdad es que, o sea, esto no es solamente por este compromiso. El arbitraje en Colombia es una porquería. Porquería. No me acuerdo si fue Roldán el que fue a pitar por allá Argentina. Ahorita en los partidos de eliminatorias. Y también fue asqueroso el arbitraje. Sí, sí. Fue Roldán. Fue horrible. Fue asqueroso ese arbitraje. No sé qué está pasando con los árbitros en Colombia, pero es horrible. Necesitamos VAR en todos los partidos. En todos los partidos. Porque esto no puede pasar ni en este partido de Millonarios contra Alianza, ni en ningún otro. Que no roben a nadie, que no roben a Nacional, que no roben al América, que no roben al Cali, que no roben al Junior, que no roben a Millonarios, que no roben a nadie, porque esto no puede ser, amigos. Esto tampoco puede ser así, qué penal tan descarado. Es que hay penaltis de penaltis, que uno dice, bueno, se puede equivocar el árbitro, pero aquí no hubo nada, nada, nada. Pero bueno, en fin, así es el fútbol y ya pues no podemos hacer absolutamente nada. Así que espero que les haya gustado mi humilde opinión. Les recuerdo, ustedes en los comentarios también pueden dejar todas sus opiniones. Y a ver, vamos a ver qué pasa. Si en el torneo de perdedores vamos a poder hacer algo. O sea, tampoco vamos a poder hacer nada en el torneo de perdedores. Si no, pues renuncien. Yo ya lo había dicho, a mí no me gusta que Millonarios esté en este torneo de perdedores. Pero si tiene, hay que disputarlo y hay que ganarlo. O tampoco. En fin, amigos, ya por lo menos me desahogué. Ya saben, en los comentarios sus opiniones. Déjenme un like. No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima. Perder es ganar un poco. Lamentable. El cielo.